Décimo día de la cuarentena. Aún seguimos cuerdos, pero no sabemos cuánto tiempo podremos aguantar. Lo cierto es que no sabemos siquiera aún si estamos contagiados o ya lo hemos pasado. A veces tengo la sensación de que algo me persigue, una presencia que nos acompaña en estos días de aislamiento. El otro día estaba haciéndome un café y cuando salía de la cocina escuché un ruido y me pareció ver una sombra. Luego, en el cuarto de baño, mientras cagaba, vi una sombra en la ducha, pero al retirar la cortina no había nada detrás. ¿Podría ser que el virus nos esté afectando psicológicamente? O tal vez... Es justo lo que estás pensando, Alberto. Sí. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que durante estas dos semanas de confinamiento, yo estaré por aquí. Os estaré observando cuando comáis, cuando veáis la tele. Cuando os masturbéis. Well, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me. A cualquier hora, cualquier día, ahí estaré yo. ¿Tú te creías que estas dos semanas aquí encerrado iba a estar tranquilito? No. La pesadilla empieza ahora. ¡Acción! Acción. Espérate.